Y qué tal, aquí estamos en Valheim. Y vamos a... bueno, se está jugando un poquito fuera de cámara. Qué bien puesto tengo la camiseta, no puede estar más torcida. Con todo. Está jugando fuera de cámara para preparar un poquito el terreno. De hecho, vamos a comer, como ya hemos de lo que tenemos aquí en la despensa. Vale, nos ponemos a full porque vamos a una zona muy peligrosa. Este es el pantano, he buscado otra zona. Es un teleport al pantano. Y creo que hasta he encontrado la zona del boss. Podéis ver aquí. He pegado un tute por aquí, por la zona de pantano grande. Bueno, se estaba haciendo estas zonas de pantano, pero se ven pequeñitas. Y entonces aquí, pam, pam, pam. Y aquí he encontrado pues ya criptas, he encontrado cosas. Y aquí lo que yo creo que es el boss. Pero... qué ruido, ese de las portales. Ya veremos, a ver, tengo todo reparado. Sí. Sí. He encontrado algún material nuevo también. Sí, en la búsqueda de criptas lo he encontrado. Pero aún no lo he descubierto. Es decir, me falta fundirlo. Al fundirlo se... digamos que se... aprende cosas nuevas. Entonces, a ver, que se recupere un poquito de vida. Y vamos a equipar. Esta zona es un completo desastre, ¿eh? O sea, hay agua por todos lados. Es difícil moverse, es difícil todo. Pero es el, la zona donde tenemos que ir ahora. He hecho una pequeña casa aquí, que era donde tenía al principio el portal, que lo tenía aquí abajo. Me he hecho un... me hice una casa, porque me estaban destruyendo todo el rato la mesa. Y no me sirvió para nada, porque me he tenido que ir de ahí, porque no... en una zona muy poco de eso. Muy poco conflictiva. A ver, podía venirme para acá, pero tenía que pasear. Total, he hecho la casa aquí, que es planicie. Y estamos en una zona bastante tranquila. Tengo el barco aquí para ir a casa en barco, para fundir los materiales, porque no queda otro más remedio que ir en barco. Ahora, la cripta más cercana la tenemos por aquí cerca. Vamos a ir para allá. Y habrá que ir haciendo criptas. Y habrá que ir haciendo... bueno, hasta que completemos la misión, básicamente. La puntería que tienes. Les digo, la zona pantano es un rollo, porque encima estás todo el rato mojado, porque creo que siempre llueve. Por lo menos me ha dado a mí la sensación de que siempre está lloviendo. Eso es ahora cuando cambiemos de zona, de verdad. Pantano. ¿Ves? Ya está, mojado. Ya está lloviendo. Entre eso y el agua que hay por el suelo, es que al final acabas empapado. A ver, probaremos una cualquiera. Creo que al actualizar el juego me han puesto como más daño a las armas. Me da la sensación a mí. Hasta los esqueletos necesitaba dos golpes mínimo. A ver, vamos a intentar ir por tierra. ¿Qué os pasa? ¿Por qué falláis? Un montón de recursos de estos también, vísceras. Bien, la llave de la cripta. Por fin encontramos un uso. Criptas hundidas, ¿vale? Esta es la primera vez que entro. Ya veis que... ojo, hay agua. A ver cómo son los enemigos. ¡Ah!
ataba el veneno. No, he conseguido un hueso pálido. Las escritas hundidas son una basura. Con la que vamos a morir ya. Necesitamos resistencia al veneno. Creo que tengo en casa. Empezamos bien, pero es que siempre esto es así. O sea, hasta que le pillemos el punto a la zona. Ahora voy a ir un poco yolo, ¿eh? Un poco yolo a la cripta, a ver. Me llevo las pociones. Espérate. Claro. Si acaso luego la necesito. Tiene sentido, ¿no? No sé cuánto rato hacen efecto, espero que sea media hora. Era la de veneno, ¿verdad? La que me dice. Vale, nos movemos con cuidado. Yo creo que esta es la peor zona, ¿eh? La del pantano. Luego hay una que creo que se llama llanuras. He pasado de chiripa antes. Ahí quizá los enemigos sean más difíciles, pero al menos creo que no estás todo el rato empapado. No sé si el calor será peor, porque me parece que es como una especie de desierto las llanuras, pero bueno. ¿Dónde está la escrita por la que he entrado? Estará abierta, ¿no? Sí. Como si no está abierta, la llave está abajo. A ver. Desequipando. Y creo que me voy a tomar uno de estos ya. Porque la cripta sigue por algún lado, ¿no? ¿O qué? Y la de chatarra lodosa. Hueso pálido, rubí. Ya pilla rubí. ¿Con qué? ¿Con pico? Chatarra, no la puedo llevar. A través de... Ese es el material nuevo que tendría que llevar con el barco. Ah, esto era todo lo que hay aquí. Por aquí la otra cripta, pues. Entiendo. Aquí no hay nada. Tengo... Sí, habrá que probar diferentes criptas. A ver, estamos... Mira. A lo mejor no, a lo mejor hay más caminos. Hasta el pico... Cuidado, ¿eh? Farmear chatarra lodosa.
Va a ser difícil, ¿eh? Por lo que veo. A ver, nos tomamos uno de estos. 10 minutos. Malditos blobs. Cada vez que te metes en el agua, hay que volver a sacar las herramientas rápido. La tarra lodosa. Bah. Un poco rollo, ¿eh? Porque el tiempo se pasa mientras están minando. Voy a tener que hacer más pociones de estas. Tengo esta mina. Uf, y el peso también, tío. Yo recupero tan lento la estamina, tío. Me estoy mojado. ¿Puedes venir tú? ¿Habrá algún loot guapo aparte de echar tarra lodosa? A ver, voy a minar. Tengo aquí un montón de chatarra lodosa por pillar, ¿eh? Voy a tener que volver. Me pillo todo lo que pueda, meterla en el barco. Y nada. Me está quedando en el suelo, no puedo pillarla. Esta parece una zona importante. Ah. Aquí hay un arquero. Hijo de su madre.
No tiene que ir, mira cómo tengo el inventario. Tengo que traer un... un carro o algo. No, pero un carro es imposible. Voy a hacer una retirada técnica, ¿eh? Espérate porque me quedan 4 minutos de hidromiel. Multiveneno. Aunque no pueda cogerlo, voy a minarlo todo. Y luego solo venir y recoger. Mientras aguante en pico. Ya tengo que averiguar qué necesito para invocar al... al boss. Cierto es que aquí no he encontrado ningún cofre. De momento. Madre mía, esto es enorme, ¿eh? Mina, me quedan como 1 montón de salas aún por ver. Gracias por estar sincronizados. Y no hay niente. Debería encontrar algún sitio que me dijera dónde está el boss, ¿no? Muchísimas. Me voy a hacer la equipación de hierro ya. Con todo lo que voy a sacar de aquí. No desaparecen las cosas del suelo, creo. Uy, un hueso. Con el hueso pálido. ¿Dónde están mis huesos pálidos? Estos. Cuidado. Ah, vale. Estaba guardando.
Aquí estamos. Correcto. Vos, tuétano, justo donde lo tenía yo marcado. Una vez. Aquí como tengo que volver, no me preocupo. Trozo de cuero, pobre. Bueno, veremos unas cuantas vueltas que vamos a hacer. Ah, se me ha roto el pico. Bueno, con una sola de estas ya. Ya estamos localizados. Pero no te metas en el agua. Madre mía. Voy a tardar la vida y media en llegar hasta ahí. No me gusta ese sitio. No, que me ahogo. Ah, no. Hasta aquí el agua, pero no se ahoga. Hay un blob ahí, no me interesa que se acerque a mi casa. A ver, por favor. Ya. Se va. No me quieren dejar ir, tú. Vamos a dormir, que pase la noche, que siempre es peligrosa. Reparation. Bomba de lodo. Esto es nuevo, ¿eh? ¿Aquí tengo algo nuevo? No creo. No aún. No al lugar. A ver. Piñones por aquí. No tengo dinero. Lleva uno de huesos, qué guay. Aún no sé para qué sirve, pero lo sabré. Luis. Lodo. No tengo el lodo yo.
No sé si lo estoy guardando y hago bien. Los trofeos. O podría tirarlos todos. Vale, 95 kilos. Mira a ver qué hacen las abejas. Ahora tengo que hacer antiveneno de este, tío. Miel. A ver cómo se hace el antiveneno. Cola, carbón, cardo y miel. Cola, carbón, cardo y miel. Cola. Miel y carbón. No sé si me falta tanto, pero yo los hago. El problema va a ser experimentarlos, ¿verdad? Porque requiere tiempo. Y el tiempo es oro. Miel por aquí. Cardos por acá. Carbón por aquí. Y ahora tengo dos cosas que no sé dónde meter. La jarra, tío, que no sé qué hacer con ella. No sé para qué sirve y no sé dónde esconderla. Aquí mismo. Tengo frambuesas en ningún sitio guardadas. Aquí está el tope. Pues nada, yo qué sé. Aquí plantaciones sería una buena forma de autosuministrarse, ¿verdad? Vale, el problema es que debería ir a por el boss y no sé invocarlo. A ver, tuétalo. ¿Me pone como invocarlo o no? A ver. ¿Cómo invocar a Tuétano? Diez huesos pálidos. Diez, ¿eh? ¿Y cuántos tengo? Cuatro. Cuatro. Se puede, ¿no? Vaya por Dios. Ahora hay que volver, lo he reparado todo. Vamos a comer, pam, pam. ¿Qué me falta? Vale. Uy, lo que tengo son colas de estas, ¿eh? ¡Eh! Había cosas en el suelo. Va. Lo recojo.
Me tendría que dar un viaje en barco luego. Tranquilo. Era. ¿Qué es? Lodo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto enemigo ahora? Paso de ti. Ahora mismo no me interesa. Son de lo peor, que he visto. Necesito este bioma. Necesito abandonarlo ya. Y sé que es pronto para decirlo, pero... Encima es que está lleno de cosas de estas, tío, que parecen enemigos constantemente. Si pudieras reparar cualquier cosa en cualquier momento, te haces una mesa normal, sería mucho más sencillo. No sencillo, sino menos pesado, diría yo. Voy a tener que hacer un par de criptas por eso, ¿eh? Porque no creo que haya suficientes huesos aquí. Vas a flipar del peso que voy a coger en un momento. Mira. No me dan todos. Ojo, flechas de hierro. Estamos fermentando en casa para más antiveneno, así que puedo gastar el que llevo encima. Pero yo creo que hay más enemigos ahí. Dos. ¿Cuántos tenía en casa? No me acuerdo. Ya no puedo coger chatarra. Hay un blog del tirón veneno, ¿eh? O sea, antiveneno. No puedo ni moverme. What? Ah, la madera. Ah, que esto sigue, espérate. Yo creo que iríamos directamente a hacernos la plata ya.
Este es el siguiente nivel de equipación. Por eso me dedicaría a hacer fuera de cámara. ¿Cómo se llama esto? Mazmorras de estas criptas. Vamos a ver. Perla de ámbar, por aquí se acaba. Y por ahí sigue. Y otro hueso. Las que te indican que vayas equipado ya con lo mejor que puedas para el boss, este tercer boss. A ver. Bien, más huesos, ¿eh? Después lo puedo invocar ya. Yo no puedo. Bueno. Quizá lo he dicho demasiado pronto. No puedo coger nada más de aquí. Hay que volver otra vez. ¿Dónde estoy? Por aquí. ¿Cuál es el mejor camino para llegar hasta el portal? Ya he tenido otro de poción que no voy a aprovechar, ¿verdad? Buenísimo. A ver. Chatarra, mira, lo tengo aquí. Que he cogido en otra ocasión. Pesadete, como me va a romper el barco, ¿sabes? Ahí va, ha subido la marea. ¿Qué más? Lo voy a intentar. Aquí que tengo, nada. Voy a dejar cosas en casa y vuelvo. Quitarme todo el peso de chorraditas que llevo encima. Hidromiel sabrosa. ¿50% regeneración de salud? Menos. Y 300% de regeneración. Pastel de hidromiel. Encima no tengo sitio donde guardarla.
haciendo cosas por hacer. Unas flechas por aquí. Hierro. Dinero. Y eso también estoy a tope. A tope, jefe de equipo. Vale, ¿cómo voy de huesos? 7. Faltan 3 que yo diría que tengo que tener allí. Todo esto es pasta, ¿sabes? Que no sé, a ver si he encontrado el vendedor o lo que sea. A ver, huesos. Huesos. Va, he guardado las flechas. Es de ser inútiles, he guardado las flechas que no eran. Vale, llevo uno más de veneno. Esto me lo llevo porque ahora mismo no tengo donde guardarlo. Y volvemos. No queda otra. Ida y vuelta. Hay que hacer un carro, es imposible, ¿verdad? Así que mejor un barco. Tengo que hacer otro cofre para guardar el hierro. Más 3 huesos y ya podemos ir a por el boss. No he reparado, soy imbécil. Aquí creo que ya lo tenía todo, ¿verdad? Sí. Y también. Ya tengo los huesos. Vale, pues a ver, he tenido varios paseos, pero la mazmorra esta la tenemos completada. Las cosas tampoco pesan tanto. A ver, 8. Toca volver en barco, ¿eh? Aquí. Vale, vámonos ya. ¿Dónde está la salida? Me he perdido.
Esto no sé, no es la salida, pero estoy mirando. No me he dejado nada. La salida está justo aquí. ¿Por aquí o por allí? Todo controlado. He pasado hambre en esta zona, jolines. Por dirección contraria. Decía el cardo pesado. Pues esos son los que dan chatarra también. Esos son súper chungos. Mata a uno. Porque es un blob grande. De ahí salen varios blobs luego. Paso de tu cara, tío. Concha, man. Vale. El boss está algo lejos. Habrá que pegarse una pateada, ¿eh? Va a llegar hasta el boss. ¿Dónde está esto? Aquí. Están peleando entre ellos. Aprovecho para cargar el barco. El viento lo tengo medio favorable. Vámonos. A ver si es hacia donde cambia luego. Vale. Esto lo dejo aquí. Y ahora si todo va bien, es prácticamente recto aquí un poco. A ver si el viento de momento nos acompaña. Y media ya, tío. Qué rápido pasa el fin de semana. ¿Dónde hay una tierra por ahí en medio? A lo mejor tengo que bordear alguna isla. Bonito todo. Voy a poner una antorchita o algo ahí en la nave. Tengo una isla ahí. Tira un poco. Ahí los enemigos se tienen que aburrir, ¿eh? Bastante lejos, con lo que la pateada va a ser guapa, ¿eh? Bueno, espérate, que estoy encontrando
Tierra. Quiere algo de tierra. Voy a intentar cruzar por en medio, pero la experiencia dice que hay piedras. Parece que venía a hacerme más criptas, ¿eh? Y yo pensaba que lo del cobre era pesado. Vale. Algún día llegaremos. El cobre, digo, era pesado porque se minaba y luego había que llevarlo en barco. Pero es que ahora encima hay que minarlo en criptas y luego llevarlo en barco. Me gustaría cargarme al... a todos los bosses, pero no sé si voy a llegar, ¿eh? Ahora ya el juego me está haciendo pesado y no me gusta cuando el juego se me hace pesado. No me gusta. A lo mejor me dedico a hacer otra cosa en directo, el juego este, fuera de cámara, y grabaré los últimos capítulos en... digamos, solo lo básico, matar bosses, craftear y cosas así. Esto da un poquito de lado, pero bien. Ya mismo deberíamos ver tierra. Ya tengo que cruzar todo este trozo cargado. Día 76. Hay otros juegos que quiero probar también. Y este me está frenando porque ¿cuántos directos llevo seguidos con este juego ya? Un montonazo. Vamos a poner aquí barco para tenerlo localizado. Vale. Joder, macho, qué malo soy. Ya, a ver cuánto puedo cargar.
18, voy a tener que hacer 3 viajes. Esta madera la puedo tirar. A ver. A ver cómo hacemos esto. 3 más. 20. Puedo llevar ahora mismo. Y las zanahorias que ni la he usado aún. No sé plantar cosas. Ahí viene a aprender también a semilla de zanahoria a plantarlas. Venga, ya. No estaba tan cerca. Descansando. Lo que te había dicho antes que no lo he hecho. Vale, fundición, ¿no? Ahí está. Vamos a poner... ¿A fundir este material nuevo? Claro que sí. Te conozco yo, desgraciado. Venías a romperme el carrito. Porque pero llevo una piedra en el inventario. ¿Dónde están mis objetos importantes? Aquí. Los huesos. La piel. Los cardos. No van ahí, van aquí. Esto no cabía. Vamos a ver. ¡Zasca! ¡Zasca! Ahí estamos. Los materiales desbloqueados. Hacha de hierro. Venga, vámonos. Venga, maza. Y toma. ¡Ole! Casi nada. Espectacular. A ver, vamos a poner hornos a full. Y creo que debería pillar madera. Y fundirla ya, ¿eh? O sea, hacer carbón a saco. Que me hace falta. Vamos a pillar maderita. Y que esto no pare, tú. Que el ritmo no pare, no pare, no. Oh, 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 oh. Empecé a escuchar algo. Ahora tenemos hierro como tal. A ver, ¿qué opciones tenemos?
Clavos de hierro. Clavos de hierro. 20. Vale, hay que farmear un montonazo. Braza de placas de bronce, no. Ah, es armadura entera. Ah, entiendo. Vale. Ah, no. Es lo mismo. Vale, luego hay que hacerse hacha de hierro, no sé qué. Escudo de aros. Madre mía. Madera noble. Y los clavos, pues será para hacer cosas. Porque espérate. Esa es otra. Ahora tenemos el yunque de la herrería. No, sí, estaba hecho. Yunque de herrería. Esto para subirlo a de nivel. Tampoco corre mucha prisa ahora, creo. Que ahora toca hacer cosas un poco pesadas. Es lo que digo, es mejor hacerlo out of camera o off camera. Vamos a dejar esto aquí, eso que se vaya fundiendo. Vamos a por más. ¿Tiene un casco de hierro? Me gustaría cargarme muchísimo al boss. Pero claro, dicen que lo suyo es hacerlo con equipación de hierro ya. Se lo ha desbloqueado. Bueno. Me he dicho que tampoco voy a hacer un directo muy largo. Podemos farmear. Eso es relativamente entretenido. Y luego ya los viajes de ida y vuelta serán cosa de más adelante. Estoraje. Voy a llevar 20, así que... voy a llevar alguno más, pero... Próspero. Vamos a poner los hornos que vayan haciendo. Vamos a cepillar los huesos. Lo estoy viendo. Ya vamos a ir a por el boss. Lo estoy viendo. Voy a pillar flechas. No tengo. Flechas medianamente buenas. Ahora me he quemado. Más madera. Ahora vamos a dejar carbón, bueno, carbón no. Cogemos esto, cogemos carbón, cogemos madera.
Vale, y nos iremos a hacer otra mazmorra. Porque creo que es lo más interesante para hacer ahora mismo. Con 22 de hierro. Es que me podía hacer algo de mejor de hierro, ¿eh? Yo, por ejemplo, me hago... A ver. La espada de hierro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Tiene daño... importante, supongo que será este. Bastante. Todo pesa mucho, ¿eh? Me hacéis más lento cada vez. Um, 27, 44. Y de base la de cobre tenía, pues es mejor, evidentemente. A lo mejor me hago esto ya y me lo quito de encima. Veinte de esto. ¿Y madera? Mucha espada de hierro. La verdad. Nueva espada de hierro. Y aún queda la plata, ¿sabes? No sé si... ¡Ay, obsidiana! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Esto te va a quedar aquí. Aunque esta ahora mismo tenía 23.37, ¿eh? Porque estaba potenciada. No era tan mala porque estaba al 3. Pero bueno. Quédate los huesos, deja la madera. Deja por aquí el cuero. Y no había una mesa nueva. Tiene que haber alguna forma de empezar a hacer muros de piedra ya, ¿no? Pero es que mejora. A ver, vamos a comer. Pam. Esto lo dejamos. Pim. Esto lo voy a dejar aquí. Esto me tengo que llevar. Voy a llevarme otro más. A ver. No, así no. Vale. Este ya está listo. Otra más rato lo dejen mejor o da lo mismo. A ver, un momento. Así mejor, me llevo dos. Y ahora ponemos este. Esto tendríamos que hacer más para ir fragmentando siempre. Pensaba que no podía llevar la espada a la vez y el escudo. Vale, vámonos. Vamos a invocar el boss. Nos va a pegar una paliza como hace siempre, pero lo malo es que este boss está en una zona muy rodeada de enemigos. Bueno. Por aquí recto. Vamos a intentar rodear un tocón. Eso sí.
No le pido el timing a los arqueros, ¿eh? Imaginas ir ahí en plan cobre y espada de hierro y poder con los bosses. Estaría tremendísimo. La equipación me la voy a hacer fuera de cámara, fijo. O sea, al menos conseguir recursos. La equipación no lo sé, pero conseguir recursos seguro. Qué pesadilla. Bueno, me voy a tener que hacer yo criptas ni nada. Luego supongo que el tercer boss es en llanuras, que está por aquí. Y el cuarto boss en montaña, que la tengo por ahí. Que de hecho tengo un portal porque encontré la montaña, pero te mueres de frío. Así que hay que hacerse una equipación con protección al frío, que no sé cómo se hace, pero tiene que existir. Eso tendrías que hacer en pociones. Ojo. No me acordaba de estos, tío. Y a ver si ahora puedo o no. Mejor esquivalos. Se los cargas de una, pero no veas cómo funde los desgraciados. A ver. En cuanto me mate el boss, que es lo que va a pasar, acabaremos el directo y ya me encargaré yo de ir a buscar las cosas fuera de cámara y farmear hierro a punta pala. Es lo que hay. Esas cosas no me falten ni que las suba a YouTube, porque estos directos sí que los voy a ir subiendo. Mola bastante donde hay que invocar al boss. Ya veréis por qué. Pues ya se ve un poco, ¿no? ¿Alguien me ha tirado una flecha? Vale. Ahí está el boss. Pero aquí no estoy bien. Es que quiero hacer una. Para tener la miniatura. Así. Miniatura. Ah, no, es que me. Es el. Son los bichos estos. Orijuelas. A ver, tú. Espérate. Hay que ponerlo aquí. Sacrificio hecho. Suéltame. Para lo que está claro, no, tío, son todos bichos de estos. El veneno, tío, el veneno, ¿por qué me estoy envenenando? ¿What? Porque me he envenenado, no tiene sentido. A ver, tu blob. Ah, no tengo, vale, la equipación es insuficiente para bloquearlo. No da tiempo a rodar, tío. Thank you.
Bueno, dicho, voy a dejar el directo, ya que de todas formas este juego está claro que no, la gente no lo quiere ver en directo en general. Hay otros streamers que lo han subido también, y supongo que lo ven en sus streamers favoritos, y yo no soy uno de ellos de momento, así que de momento pues eso, lo dejaremos aquí. Tengo que recoger las cosas, bueno, hemos tú a coger las cosas ahora, que se meto de la equipación de hierro. Nos vemos en el siguiente con más. Dale like, suscribíos, seguidme en Twitch con tu frame gratuito y hasta el próximo. Adiós.